Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa de Matemáticas para el nivel tercero básico. Esta cápsula se llama Resolviendo un problema con las cuatro operaciones. Hola, niños y niñas, soy Cori. Y hoy vamos a ver cómo resolver problemas que involucren las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Nuestra ruta de aprendizaje de hoy es, primero, introducción. Luego, haciéndolo juntos, en tercer lugar, recapitulando y por último, un desafío final. Veamos nuestra primera etapa. Introducción. Cori tiene un problema y necesita que lo ayudes. Para esto, vamos a leer el problema y a medida que lo vamos haciendo, tienes que ir identificando las operaciones que corresponden a cada una de las partes del problema. Estas pueden ser la suma, la resta, la multiplicación y la división. Una pista para que puedas identificar las operaciones, utiliza las frases con colores. Tómate el tiempo que necesites para pensar. Si es necesario, puedes poner en pausa tu video. Ahora a leer. Cori va a celebrar su cumpleaños, al cual invita a cinco amigos. Para poder comprar las cosas del cumpleaños, su mamá le da 2.560 pesos y su papá le da 4.730 pesos. ¿Cuánta plata le dieron a Cori para ir al almacén? Cori compró las cosas que necesitaba para su cumpleaños. Tiene que pagar 5.490 pesos. ¿Cuánto le han devuelto? En el cumpleaños hay 30 alfajores. ¿Cuántos alfajores alcanzan para cada invitado? Y de sorpresa, cada invitado se lleva una bolsa con siete dulces. ¿Cuántos dulces había en total? Veamos nuestra segunda etapa, haciéndolo juntos. Para resolver este problema tan largo, vamos a ir por partes. La primera parte del problema que vamos a resolver es Cori va a celebrar su cumpleaños al cual invita cinco amigos. Para poder comprar las cosas del cumpleaños, su mamá le da 2.560 pesos y su papá le da 4.730 pesos. ¿Cuánta plata le dieron a Cori para ir al almacén? ¿Qué operación crees tú que hay que aplicar para responder a esta pregunta? ¿En qué pensaste para decir eso? Ahora comprobemos si estabas en lo correcto. En esta parte tenemos que calcular cuánto es lo que le dio su mamá más lo que le dio su papá, es decir, para saber cuánta plata lleva Cori al almacén, tenemos que juntar dos cantidades. Por esto llegamos a la conclusión de que hay que sumar. ¿Y qué hay que sumar? 2.560 pesos más 4.370 pesos. Esto nos da como resultado que Cori va al almacén con 7.290 pesos. Muy bien, sigamos. Ahora veamos la segunda parte del problema. Esta dice, Cori compró las cosas que necesitaba para su cumpleaños. Tiene que pagar 5.490 pesos. ¿Cuánto le han devuelto? ¿Qué operación crees tú que hay que utilizar para responder esta pregunta? ¿En qué pensaste para elegir esa operación? Aquí Cori tiene 7.290 pesos, lo que le había dado su papá y su mamá. Y para pagarlo de su cumpleaños, tiene que gastar 5.490. Es decir, hay que calcular cuánto dinero le dan devuelto, cuánto le sobra. Por eso, la operación que hay que utilizar es la resta. ¿Y qué restamos? 7.290 pesos menos 5.490 pesos. Al realizar el cálculo, en nuestra tabla de valor posicional, Vemos que el resultado es 1.800 pesos. Muy bien, lo estás haciendo, excelente. Veamos la siguiente parte del problema. En esta dice, en el cumpleaños hay 30 alfajores. ¿Cuántos alfajores alcanzan para cada uno? ¿Qué operación crees tú que hay que utilizar para responder a esta pregunta? ¿En qué pensaste para elegir es esa operación? En esta parte sabemos que tenemos 30 alfajores que hay que repartir entre 6 personas, es decir, Cori y sus 5 amigos. Como hay que repartir a cada uno la misma cantidad, llegamos a la conclusión de que la operación que hay que utilizar es la división y que hay que dividir 30 dividido 6, lo que al repartirlo nos da como resultado que a cada uno le dan 5 alfajores. Muy bien, vamos a la última parte del problema. Al final del cumpleaños de Cori, de sorpresa, cada uno de los invitados se lleva una bolsa con siete dulces. ¿Cuántos dulces había en total? ¿Qué operación crees tú que hay que utilizar para responder esta pregunta? ¿En qué pensaste para elegir esa operación? Debemos calcular cuántos dulces había. Sabemos que eran cinco invitados y que a cada uno de ellos se les dio siete dulces. Lo que podríamos hacer... Es una suma iterada de 5 veces 7. Pero espera un momento. Lo que estamos diciendo es una multiplicación. 5 veces 7 es lo mismo que 5 por 7. Entonces, la operación que hay que utilizar para responder esta pregunta es la multiplicación. Pero, ¿qué multiplicamos? Multiplicamos 5 por 7, lo que nos da como resultado 35 dulces en total. Pasamos a la tercera fase de nuestra ruta de aprendizaje. Recapitulemos lo aprendido. Lo que hemos hecho hasta el momento ha sido resolver un problema con las cuatro operaciones. Para ello, hemos tenido que identificarlas. Recordemos entonces que: primero, la suma es juntar o unir dos o más cantidades. Segundo, la resta es separar o quitar. Tercero, la multiplicación es juntar grupos con cantidades iguales. Y cuarto y último, dividir es separar o repartir en partes iguales. Excelente. Ahora pasamos a nuestra última fase de nuestra ruta de aprendizaje, el desafío final. Resuelve el desafío a continuación. Cori tiene 1.800 pesos y decide comprar muchos helados para comer. ¿Cuántos helados podría comprarse? Quiero la misma cantidad de lados celestes que naranjos y verdes. Recuerda enviar tus preguntas, opiniones y desafíos al link que está en la caja de descripciones de este video. Muchas gracias, te esperamos en nuestra próxima cápsula de Canal Educa.